Migración Colombia anunció que se flexibilizaron los permisos para los venezolanos que llegan a nuestro país para que se regularicen y puedan trabajar y obtener otros beneficios del Estado. Lo que queremos es que estas personas que están llegando, estos hermanos venezolanos, se regularicen. Si se regularizan, estamos ganando todos, tanto los venezolanos, porque sabemos a qué se están dedicando, pueden estar legalmente en el país, con el permiso especial de permanencia, pueden trabajar, pueden tener una cuenta de ahorros, pueden afiliarse a un sistema de seguridad social. Por el contrario, si no tienen ese mecanismo de flexibilización migratoria, de regularización, ahí vamos a tener mayores inconvenientes porque no sabemos en qué lugares están en el país, no van a poder trabajar formalmente y claramente van a ser sujetos de explotación, por ejemplo, en materia laboral. El llamado es, acérquense a Migración Colombia, miren la página de internet de Migración Colombia, hay mecanismos de flexibilización. Hoy en día hay un PEP que lo pueden solicitar aquellos hermanos venezolanos que ingresaron al territorio colombiano con pasaporte antes del 17 de diciembre. Todos esos venezolanos que hicieron ese proceso, estén regulares o irregulares, pueden solicitar este permiso especial de permanencia y los empresarios los pueden contratar legalmente. Aquí también un llamado muy importante al sector empresarial. Todos aquellos, hay más de 570 mil hermanos venezolanos en nuestro país que pueden trabajar y pueden ser contratados legalmente. Esa es una forma correcta de darle la mano a esta población, pagarle lo que corresponde y afiliarle a un sistema de seguridad social como lo hacemos con cualquier trabajador.